El guitarrista sueco Yngwie Malmsteen se ha caracterizado por su virtuosismo y estilo a la hora de tocar la guitarra. Es considerado como uno de los mejores guitarristas de la actualidad. Tiene un gran reconocimiento a nivel mundial y ha sido influencia para grandes guitarristas y bandas de todo el mundo. Su técnica se caracteriza por su velocidad y precisión, la cual ha sido admirada y respetada desde hace tiempo no solo por sus seguidores, sino también por varios músicos reconocidos. Sus composiciones y estilo son una mezcla de la música clásica y el rock, lo cual se ve reflejado en sus obras como una clara prueba de la gran calidad de este músico, siendo considerado como el más grande guitarrista del metal neoclásico. Existe un mito acerca de la velocidad que caracteriza a este guitarrista. Algunos afirman que Yngwie se inyecta adrenalina en sus manos para poder tocar más rápido. Sin embargo, estos son solo rumores de algunas personas que tratan de darle alguna explicación a su forma de tocar. Su interés por la guitarra empezó cuando tenía 7 años, después de ver en televisión cómo Jimi Hendrix quemaba una de sus guitarras. Además, trabajó como luthier en un taller de reparación de instrumentos. Fue allí donde se despertó su interés por las guitarras de mástil escalopado. Siempre ha usado guitarras Fender Stratocaster, modelos de los años 60 y 70, y rara vez se le ve utilizando guitarras de otra marca o modelo. Afirma que las guitarras fabricadas después de estos años ya no ofrecen el mismo sonido que tanto le caracterizan. En una ocasión, un fan se le acercó para que le autografiara una guitarra marca Ibanez, a lo que este respondió escribiéndole en la guitarra: "Deberías comprar una Fender". A Yngwie se le ha tildado de ser una persona bastante temperamental y egocéntrica. Sus obras están compuestas en su totalidad por él, desde el más complejo solo de guitarra hasta el más mínimo golpe de batería, motivo por el cual sus excompañeros afirman sentirse demasiado limitados a la hora de tocar. Pero este no ha sido obstáculo para que el guitarrista continúe haciendo música, el cual ha trabajado con muchos músicos sin depender de nadie debido a que es el eje principal de sus obras. Ha hecho declaraciones que han molestado a varios seguidores del rock y el metal. En una entrevista dijo que no soportaba el death metal y era demasiado ruidoso, refiriéndose específicamente a la banda Death. En el año 1985 dijo que el heavy metal era bastante aburrido y que sería un tipo de música que pasaría de moda. También ha hecho declaraciones de bandas como Green Day, considerándolas como simples y carentes de melodía. Una banda hecha para adolescentes que no aportan nada a la música. Es una persona que se preocupa bastante por su forma de vestir. Ha hecho críticas al movimiento grunge argumentando que esa no es una buena imagen para una estrella de rock. Que en el escenario se debe demostrar grandeza y tocar como nadie lo hace. Además de esto, tener cosas que casi nadie pueda comprar. A pesar de su ego, no se puede negar su genialidad, ya que pocos en el mundo están a su nivel y su técnica es envidiable. Afirma que gracias a su ego es quien es hoy en día. En una ocasión, según narra el ex vocalista Göran Edman, Yngwie le hizo una llamada haciéndose pasar por Slash. Esto con el fin de ofrecerle ser el vocalista de Guns N' Roses, porque supuestamente Axl había abandonado la banda. Al tiempo, Göran se enteró que todo se trataba de una broma por parte de Yngwie, el cual se encontraba en estado de ebriedad. Además de su gran éxito y las críticas por su actitud egocéntrica, su vida también ha estado marcada por acontecimientos que el guitarrista sueco no querría haber vivido. A mediados de los 80, sufrió un accidente conduciendo su Ferrari, dejándolo en coma durante 3 semanas. Estuvo al borde de la muerte y se presumía que esto le afectaría el poder tocar la guitarra. Pero afortunadamente, tras una larga recuperación, volvió a grabar y tiempo después regresó a los escenarios. Pero los hechos desafortunados no paraban. Ese mismo año su madre falleció y descubrió que su manager le robaba gran parte de sus ganancias, dejándolo con varias deudas médicas por pagar. Sin embargo, Yngwie superó todo esto volviendo a ser el gran músico que siempre ha sido. Se recuperó por completo y volvió a los escenarios más fuerte que nunca. En el año 1993 fue arrestado luego de que la madre de su futura esposa lo acusara de tener secuestrada a su hija y amenazarla con una escopeta.
La noticia de este suceso salió en los medios de comunicación, lo cual molestó bastante al músico, afirmando que todo se trataba de un malentendido y una falsa acusación por parte de su suegra. Yngwie hizo todo lo posible para limpiar su nombre y hacer desaparecer el video de su arresto. Sin embargo, este suceso le dio la vuelta al mundo y eliminarlo fue imposible. Esto sumado a que en 2007 su exesposa declaró que la golpeaba desde hace un tiempo, dejaron manchada de nuevo la reputación del guitarrista. Yngwie Malmsteen, a pesar de su ego y momentos difíciles de su carrera, ha demostrado por qué es un maestro de la guitarra. Su calidad y grandeza son dignas de respeto por parte de cualquier músico y sin duda su puesto es irreemplazable. Si el video te gustó, te invito a suscribirte, ya que próximamente estaré subiendo videos similares. Un saludo y hasta la próxima.